Bueno, este verano tiene particularidades como los tuvieron los otros 24. En este caso también particularidades muy especiales, porque como bien decís, tenemos la presencia de Ducati ya como fabricante de motocicletas en Argentina. Esto es un hecho trascendental para nuestra compañía, de momento que es la primera vez que Ducati confía en el grupo Volkswagen para que una de sus filiales en el mundo monte sus motocicletas, precisamente en nuestra planta de la ciudad de Córdoba. Y arrancamos este camino con la línea Scrambler, que es la que estamos exhibiendo aquí con sus tres versiones, dos de ellas de las llamadas Icon en sus dos colores, amarillo y rojo, y la versión Dark, que en este caso es una moto que está completa de accesorios que también comercializamos de la marca Ducati. Además de los modelos de Ducati que decíamos, estamos presentando novedades, novedades para la Argentina, en este caso, que son la 140, nombre técnico del vehículo, pero que en definitiva es la 1 S-Line. Para nosotros es la 1 S-Line, es el sucesor del que ya tuvimos en Argentina, esta vez con 200 caballos, con lo cual es el A1 más poderoso que hemos tenido aquí en nuestro mercado. Vamos a comercializar este vehículo durante el año. Hoy lo estamos presentando como una van premier y, como decía, esperamos muy pronto poder empezar a comercializarlo en toda nuestra red de concesionarios. Estamos teniendo aquí una novedad que es el RS3, en este caso de la familia de la última generación de la 3, pero el máximo exponente de deportividad, un producto con el clásico motor de 5 cilindros que tantos premios ha logrado, sobre todo en el mercado europeo, en este caso con 400 caballos y un equipamiento realmente muy importante, orientado principalmente a la performance. Por supuesto, está equipado con todos los condimentos de seguridad activa y pasiva que hoy tenemos disponibles en la marca, pero una de las capacidades particulares de este auto es que tiene la virtud de, a partir de un diferencial específico que le permite, a pesar de su tracción integral 4 permanente, tener la capacidad de hacer drifting. Drifting, para aquellos que nos escuchan, es eso, cuando ven los autos que van de costado quemando neumáticos a lo bestia, bueno, obviamente en condiciones especiales, con seguridad y demás, bueno, este auto es capaz de hacer esas cosas. Por supuesto, muy trabajoso, porque nos consideramos pioneros en la materia y todo pionero tiene que chocar contra todas las paredes. En definitiva, hoy ya tenemos dos modelos en nuestra paleta de comercialización. Tenemos toda nuestra red de concesionarios equipada con cargadores, con lo cual, desde ese punto de vista, también estamos cubiertos. También tenemos todo el herramental que hace falta para atender esta tecnología, que es muy diferente a la de los motores de combustión tradicionales. Y, por supuesto, tenemos a nuestras dotaciones técnicas, nuestros asesores técnicos también entrenados para que puedan atender como corresponde a estos autos. Con lo cual, creo que tenemos una muy buena plataforma para seguir trabajando en esto que llamamos la electromovilidad.